¿Qué significa para vos retornar a este momento tan complicado para allá, al menos? La verdad que es una experiencia muy grande para mí, porque después de una lucha constante, larga y duradera, bueno, esto fue una experiencia muy fuerte, pero estoy muy agradecido con el gobierno que me ha dado la mano de todo momento, estaba ocupado y preocupadísimo por mí, y estoy muy agradecido con el gobierno. Agradecido de llegar a mi casa, a mi tierra, después de 8 años. ¿Cómo se vive en Venezuela actualmente? ¿Cómo te toca vivir? Venezuela ahorita está en una situación muy crítica, fuerte, que me costó a mí bastante. Tuve que dejar mi familia allá en busca de mejoría. Y bueno, estoy aquí, bueno, por eso a luchar por ella, a salir adelante para poder después buscarlo. ¿Traes tu título? Sí. ¿Médico, no? Sí, de médico general. ¿Tienes que hacerlo acá? Sí. Ayudar a los compatriotas y a compañeros. A servir. ¿Cómo te sentías ahora que estás en tu país de vuelta? Bien, bien. La verdad que mucha emoción, mucha el sentimiento que uno tiene, la alegría, ¿no? Es inmenso, es inexplicable, no hay palabras exactas. ¿Cuál fue la situación que viviste allá? Y la verdad que fue muy crítico, muy fuerte, porque el país se ha complicado en todos los sentidos, ya sea para sobrevivir, uno no alcanza el sueldo, todas esas cuestiones no alcanzan nada. Entonces va a ser muy fuerte uno para trabajar allá. ¿Y la comida, alimentarse, los servicios, todo? Todo es costoso, no alcanza el sueldo, no alcanza para nada. No puede vivir allá, sinceramente. ¿Cuál es? ¿Mirta? ¿Una Mirta? Doña, queremos hablar contigo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué te sentís, señora, al volver al país? Ay, muy emocionada. Muy emocionada, demasiado, después de tantos años y regresar a mi país, algo maravilloso. ¿Qué te hizo decidir para acá? La situación. La situación. La situación es terrible, no se puede vivir, es incontable. No es como lo ven ustedes, es peor. ¿Cómo es tu día a día ahí? Bueno, yo estuve trabajando hasta hace poco porque el trabajo, pues, para mi edad no importaba, ¿ves? Soy enfermera y trabajaba particular. Pero todo lo que gana uno no le alcanza para nada. Para nada. Hay que hacer alimentos también. No consigue. Y si consigue, es demasiado caro. Tú no puedes con un sueldo poder vivir ni siquiera dos. Te pagan y a los 2-3 días ya tú no tienes que... ¿Cómo te sentís al verlas, por ejemplo, abrazarla a tu hija? Demasiado emocionada. Después. Hace 3 años que estamos intentando. Sí, esto es muy ellos largo. Iban a traerme, estaban haciendo el esfuerzo de traerme, pero también se dañó. Pero ya estoy aquí. Bueno, yo tenía 40 años que yo no venía. Así es que... Sí, con mucho miedo también allá, muchos problemas sociales. Sí, demasiado. ¿Miedo? Uno no puede salir. Uno sale y esta es... Es peligro. No sabe en qué momento también salen primero los malandros y segundo la misma Guardia Nacional a dar tiros por todas partes. No hay garantía por ahí. No hay ninguna. En ningún momento en Venezuela, en ninguna parte, en todas las ciudades. El ministro, sí. Bueno, muchas gracias.